Vamos a iniciar saludando a las autoridades que hoy nos acompañan de diferentes lugares. El municipio de Atlabajalcingo del Monte, Librado Ramírez de Tepecocatlán, viene acá a acompañar a estas festividades, a esta fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. También acá está presente, regálenle un aplauso bonito al amigo Librado Ramírez. También el comisario municipal de Ocuapa, Cipriano Albino, que está presente, regálenle un aplauso. Ándele, ahí viene, calentando. La localidad de Mi Patria es Primero, por allá es como pegadito a San Isidro. Viene Filiberto Ruiz Guerrero, está por acá presente también. Muchas gracias por estar presente. Vamos a brindarles un aplauso a todas las autoridades que hoy nos están acompañando. Del municipio de Malinaltepec de La Lucerna viene Emitio Maldonado Navarrete. Aquí está, bienvenido, señores. Y bueno, pues esta es la lista de las personalidades que hoy acompañan al comisario municipal de esta localidad. Quiero a todos ustedes que le regalemos un aplauso fuerte, pero fuerte, fuerte a la Virgen de Guadalupe. ¡Venga! ¡Venga el aplauso! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche recio! ¡Que se escuche bonito! Aquí estamos. Gracias a estos muchachos, a esta ganadería, que el día de hoy se ha ganado un lugar ya en el reconocimiento de todo el respetable de las comunidades, porque ahí llega, son las máquinas de Rancho Coquila, y voy a invitar a mi amigo Lencho Pantaleón, que se venga con toda la gallada, que se venga con todos los muchachos. Le vamos a regalar un aplauso a Rancho Coquila. ¡Venga, ese aplauso bonito! Hoy agradeciendo, y estamos acá en honor a la Virgen de Guadalupe, viene. Venga, venga, muchacho, ingeniero de audio, tendrá un sonecito por ahí. Algo que suene bonito, un sonecito, porque van a entrar todos juntos, jinetes y ganaderos, todo el equipo. Y hoy se conforma de esta manera, y aquí viene, y aquí suena. Reyes Calleja, que hoy nos está mandando este gran equipo de trabajo y el... Si ya lo tiene, mi amigo, vamos a soltarle de una vez que empiece a sonar para que entre toda la gallada, para que entren estos muchachos que dejaron las mochilas de libros y cuadernos por la mochila de espuelas y chaparreras. Aquí viene Rancho Juquila de Tlapa de Comanfer Guerrero y los niños locos del Gallito de Duraznal. Aquí viene, los vamos a recibir con un aplauso a todos ellos. Venga, ese aplauso bonito, aquí están los muchachos de Rancho Coquila. Y aquí viene, cabezados por Gallito del Duraznal, aquí vienen todos ellos que hoy, con gran valor, con gran decisión, vienen hasta esta comunidad de Plantes San Miguel a agradecer la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. Yo quiero que usted le regale un aplauso a estos muchachos. Les llaman los niños locos, son de Duraznal. Así van a jugar en esta tarde contra la ganadería. La ganadería la más pedida, Rancho Juquila de Tlapa de Comanfer Guerrero. Bueno, pues ahí estamos. Mientras vaya buscando los demás sonecitos, ingeniero, a tenerlos todos listos. Les vamos a decir cómo quedó la jugada en esta tarde. Bueno, pues es un placer saludarlos, amigo de siempre, Jaime Gómez Estrada. Orgullosamente guerrerense y 100% tamajal y hoy. Hoy agradezco a mi amigo Lencho Pantaleón y a todo su equipo por invitarnos y por estar trabajando acá con ustedes en honor a la Virgen de Guadalupe. El toro número uno se llama el Chespirito y viene a enfrentar al pollito de Tlalque. ¿Dónde está? Ahí está, ya casi con una espuela lista el pollito de Tlalque. Tragabalas es la número dos y aquí viene Llaverito de Duraznal. Allá está el muchacho. Bueno, pues puros jovencitos de menos de 20 años están aquí en esta tarde para trabajar con ustedes. Rey sin corona para Nacho de Duraznal. Aquí está Nacho de Duraznal, eso. Bueno, pues este muchacho le tocó doble turno. También se va en el vuelo del águila, que es el número 4. Número 5 se llama Diamante, viene para Parquita de Atlistad. ¿Dónde está? Ahí está la parquita. Bueno, pues un muchachillo también de escasos 16, 17 años. Bueno, pues fue un jovencito hoy con talento, señor de los cielos. Viene para Rebelde, otro chamaquillo, Rebelde de Duraznal. Aquí está, y aquí los miran ustedes. Vienen con toda la decisión. Motor alterado para R de Tlalque. Ahí está el R de Tlalque. Bueno, pues Gavilán. Gavilán es la número 8 para el Rayito Junior de Chilpancingo.
está Rayito Junior. Y Fina Estampa es la número 9 para Gatito de Duraznal. Aquí la lista de los jinetes y aquí la lista de los toros. Y yo, mis amigos, comisarios municipales y a todos los que hoy nos acompañan, al público en general, bueno, pues se va acomodando la banda. Vamos a tocar, vamos a amarrar los primeros 4 toros con este muchacho del audio fantástico. ¿Fantástico? Dinámico, ándale. Dinámico. Con él vamos a narrar los primeros 4 toros y el 5 para adelante se prepara la banda porque ya inicia su turno. Norteño banda, ¿verdad? Ándale. Bueno, pues a los que en su cabecita nos adornan una gorra o un sombrero, si gustan acompañarnos con la oración del jinete, vamos a pedirle a ella, a la madre de todos los mexicanos, a la Virgen de Guadalupe, que el día de hoy sea un jaripeo bueno, que sea un jaripeo sensacional, que sea un jaripeo como a ustedes les gusta, que sea un jaripeo sin nada que lamentar, solamente con aplausos para los ganaderos, con aplausos para los jinetes, pero sobre todo con aplausos para ella, con la que hoy veneramos a la Virgen de Guadalupe. Si gustan acompañarnos, decimos de esta manera: Señor Dios, los jinetes, ganaderos y público que me acompaña, queremos pedirte que hoy, mañana y siempre guíes nuestros pasos lentos y firmes al que tal vez sea nuestro último sorteo llamado de la fama o de la gloria. Si es de la fama, Señor, dame sabiduría para dirigir mi vida y la de la gente que me quiere. Si es de la gloria, Señor, cuando mis ojos empañados se cierren en la oscuridad del universo, enciéndeme, Señor, una lucecita que me haga llegar a tu llamado. Si no es así, Señor, a ellos, los que en verdad me quisieron, mi madre y mi padre, mi esposa y mis hijos, a mi palomilla, al público y ganadero, Señor, hoy diles que yo he ganado el más grande de los aplausos. Por esto a ti, Señor, te encomendamos nuestro penúltimo trabajo y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que así sea, Señor. Amén, amén, amén. Que venga el toro y que venga la diana y que venga el aplauso para la Virgen de Guadalupe. ¡Venga ese aplauso, Benito! Fuerte, muchachos, ganadero, fuerte, su jinete. Adelante, caminante, viene el primero, se llama Chespirito. Vuelve, no vive sin ti. Deja esa tristeza y vete seguro. Me he visto en tu mano, serás muy primero. Aquí viene el muchacho, ya le metió la mano, ya le metió la mano, se va a hacer el favor. ¡Vámonos! ¡Se haya jugado! ¡Así sale el Chespirito! ¡Una mano adentro! ¡Ya no está! ¡Ahí lo pegamos! ¡Se llama Chespirito el cuerpo! ¡No te rases, chaparrito! ¡No te rases, mijo! ¡Y sigue! ¡Ahí le está pasando! ¡El cielo le dado! ¡El chaparrito arriba! ¡Luchando, peleando! ¡No te rases, mijo! ¡Regálenle un aplauso a este chamaquillo! ¡Regálenle un aplauso! ¡Y cayó la selva! ¡Y cayó el cabezal! ¡Y se va a bajar el muchacho! ¡Ayúdalo, galito! ¡Ayúdenlo, cabaja! ¡Ayúdenlo! ¡El chamaco tiene una estrella clavada! ¡Va a bajar por el lado izquierdo! ¡Por ahí, merito! ¡Desclávenle, mijo! ¡Ándale, jalón recio! ¡Así! ¡Así se baja! ¡Con el aplauso bonito de ustedes! Bueno, pues señoras y señores, dicen que el hombre no se mide de los pies a la cabeza. Ya solamente el casco le hace falta y bueno, pues aquí estamos listos para llevar a cabo la segunda jugada, así que pues bueno, se va preparando el tercer jinete en turno. Vamos a amarre los últimos nudos de este ejemplar llamado el tragabalas. Bueno, pues aquí a fiesta. ¡Listo! ¡Son los jugadores! ¡Así salió bonito! ¡Ahí está el muchacho! ¡Lo mandó a volar! ¡Lo mandó a volar! ¡Ayúdenlo! ¡Está mezclado! ¡Ayúdenlo! ¡Está perdido! ¡Es el tragabalas! ¡Ayúdenlo, muchacho! ¡Es un cabezal de ganar! ¡Que ve con el café en la cabeza!
cuidado. Llaverito del duraznal, bueno, es un fuerte recio, es un golpe recio que se llevó ahí el muchacho, pero bueno, hay que auxiliarlo, el casco le alcanzó a proteger, pero el golpe nadie se lo quita, el golpe se lo llevó fuertísimo. Los aplausos es el remedio del jinete, ¿será cierto? Regálenle un aplauso a este jinete, Rayito de Duraznal, y a estos ganaderos de Rancho Juquila. No más al pisar en el gas, rugía el motor arreglado. Impecable su pinta, el hermoso Camaro. Vámonos con el sonecito por ahí, mi amigo ingeniero de audio, de una vez póngale sonido. Ser dentro del jaripeo. ¡Y arriba la América, cabrones! ¡Ahí es Susano Rey sin corona! ¡Ahí está Nacho arriba luchando, peleando! ¡Nacho lo dura mal! ¡Se va quedando! ¡Nacho sigue arriba! ¡Sigue peleando! ¡No te rajes, chaparrito! ¡No te rajes, dijo! ¡Métale en la escuela! ¡Rey sin corona se lo quitó! ¡Regálenle un aplauso, oiga! ¡Nacho del Duraznal! ¡Nacho del Duraznal! ¡Bonita jugada! ¡Bonita pelea! ¡Ándele! ¡Póngale un cabezal, muchacho! ¡Ándele, qué bonita la jugada! Valor y decisión, preparándose mi amigo. Gracias, licenciado Veranito. ¡Saludos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Así sale Veranito! ¡Así sale este blanco! ¡Levantando cabriles! ¡Y ahí está Nacho! ¡Nacho le dura mal! ¡No te rajes, dijo! ¡Ahí está! ¡Se quiere ir! ¡Se quiere ir! ¡Lo siente flojo! ¡Ya se le va a quitar! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, muchacho! ¡Ayúdenlo! Nacho lo sintió flojito y le empezó a rezar. ¿Cómo así? ¡Pero un veneno! Oh, yeah.
A continuar con la jugada, viene este toro llamado el Diamante, es de las máquinas de Rancho Juquila y acá está. Porque el muchacho está en el centro del ruedo esperando la manera y esperando la forma para enfrentar a este toro de gran poder llamado el Diamante de Rancho Juquila. Aquí viene y levantó la mano para saludar a ustedes y levantó la mano para gritar la monta. Thank you.
noche la panita se ríe. Se ha acabado. Bueno, pues bendiciones para todos y muchachos de la banda norteña, banda de Ternario. Ustedes dicen, échenle. Vamos con otro tema por ahí para que disfruten un corridazo
tragos de amargo licor. Ándale, pues. Gracias, muchachos de Rancho Juquila, gracias. Señoras y señores, nos vemos hasta la próxima, a ver por dónde nos invitan. Gracias, sí, hasta la próxima. Sí, agradecer a Dios.